Ok, entonces voy. Creo que no. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de Tidyverse y el objetivo es que ustedes vean, le vamos a dar una mirada a Tidyverse, pero específicamente a un paquete que se llama DeepLear, que sirve para ordenar y trabajar con datos con miras a analizarlos. Esto lo retomé de un libro de ciencia de datos y esa frase la tomé de ahí, ¿no? La ciencia de datos es una disciplina emocionante que permite convertir los datos sin procesar en conocimiento. Entonces, el índice de lo que veremos el día de hoy es, vamos a hacer una introducción al modelo de herramientas necesarias para ciencia de datos, al paquete de DeepLear, que tiene a su vez funciones como filter, select, mutate, summarize y group by. Y aquí dice que vamos a ver el uso de pipes, pero esa parte no la vamos a ver. Primero por tiempo, segundo por tiempo. Sí, bueno, no está considerado en nuestro temario. Entonces, vamos a trabajar con una tabla que se llama MSLIP ggplot2 y el protocolo de comando se encuentra en un archivo que se llama tdverse protocolo.r, ¿okay? Que son las cosas con las que vamos a trabajar ahora. Entonces, el modelo de herramientas que vamos a ver sigue este esquema que a mí me parece una manera muy, muy práctica de ver de qué se trata esto. O sea, tú cuando haces cualquier análisis de datos, empiezas a generar datos, sobre todo con estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva, nosotros estamos generando un montón de información a nivel TXT y la idea es que tú tienes que analizar todo ese montón de datos y no podemos hacerlo de la manera tradicional viendo caso por caso. Necesitamos obligadamente ver el bosque completo. Entonces, tu primer paso siempre va a ser de tu archivo de datos, tabla de conteos o cualquier cosa que vayas a analizar. Tu primer paso es importarla dentro de R, leerla. Y el segundo paso es ordenarla, porque a veces la información no va a venir en un formato que sea fácil de estar procesando, sobre todo porque en esta parte del entender tus datos, vas a transformar tus datos, visualizarlos, generar un modelo que te permite explicar lo que está ahí, y a lo mejor entiendes un pedacito, pero necesitas volver a transformar, visualizar y modelar, y aquí vas a estar trabajando varias vueltas. Los análisis rara vez salen a la primera, normalmente tú visualizas, tratas de modelar, entiendes una parte y entonces vuelves a hacer una limpieza o vuelves a hacer una transformación para volver a visualizar y modelar hasta que llega un momento que eres capaz de comunicar la parte esencial de estos datos que estás trabajando, ¿no? Este es el modelo con el que se trabaja normalmente cuando trabajas ciencia de datos desde R. Y les digo que este diagramita tal cual y todo el curso es una, prácticamente una, tomé la idea completa y muchas de las gráficas que les voy a mostrar de este libro, R4DS, que está bien bonito y está disponible en web y está, ustedes lo pueden ver con calma. Ahí pueden ver esta parte que no vamos a tener tiempo de verla aquí en el curso, que es el uso de pipes. Para los que trabajan con Unix y nos encanta utilizar los pipes para tomar la salida de un lado y llevarla a otra, redireccionar para... Ese es el tipo de pipes que puedes utilizar en R para poder hacer flujos de trabajo reproducibles. Entonces, esta parte de ordenar la información se refiere a esto. Por ejemplo, imagínate que no sé quiénes de aquí hayan descargado un archivo GenBank. Me pueden poner una palomita quienes han trabajado con un archivo GenBank, un tachecito los que no han trabajado con formatos GenBank.
Ok, bueno, si tú entras a NCBI, que es una de las bases de datos más completas para trabajar con información genómica, hace algunos años, bueno, hace ya muchos años, cuando yo llegué, cuando empecé a trabajar con información genómica, normalmente lo que me entregaban eran archivos en formato GenBank, que es un for este es esto que les estoy poniendo ahora en la pantalla, es un segmento de un formato GenBank. Entonces traía en la primera columna como la característica que te estaba describiendo, por ejemplo, gene o a veces decía TRM o mRNA, etcétera. Luego una sección de CDS o de, no sé, distintas regiones genómicas. Para el caso del gen, iniciaba diciéndote, inicia, porque todavía existen estos archivos, diciéndote dónde inicia el gen, dos puntos, dónde termina. Y después ponía, por ejemplo, el nombre del gen con una etiqueta que decía gene THRL. Pero a veces podía decir name THRL. Este segmento que les estoy mostrando es de E. coli K12, y este es el primer gen que está codificado en E. coli. En E. coli hay un identificador que se le conoce como B-number, que del primer grupo que empezaron a trabajar con E. coli decidieron utilizar este B-number y se ha quedado ahí por muchos años. Pero en otras bases de datos, un sinónimo de esto es este identificador EG12277, o incluso hay otras referencias de bases de datos externas como este GeneID 944742. Entonces, lo que quiero poner hincapié es que estas etiquetas eran a gusto de quien estaba escribiendo el archivo. Entre esta palabra gene y esto hay un tabulador, y entonces aquí puede haber dos tabuladores o un montón de espacios en blanco. Era un formato hecho normalmente por humanos para humanos, pero procesar este tipo de información que no es estrictamente reproducible para cada organismo, que las etiquetas no están hechas siempre de la misma manera, pues puede volverse en un pequeño dolor de cabeza cuando quieres procesarlo de manera automática. Entonces, lo primero, el primer gran esfuerzo es cuando yo tenía estos archivos GenBank, era ordenarlos de una manera que yo pudiera estar repitiendo siempre un montón de análisis sin estar batallando con el formato. Entonces, lo primero que hacía era tratar de trasladar el formato GenBank a un formato de tabla, a algo donde en cada renglón se describiera uno de mis objetos y cada columna fuera un atributo con una propiedad que le pertenecía a ese objeto. Esto, si se fijan, es como las tablas que se van a convertir en data frames que platicamos la clase pasada. Y bueno, aquí les estoy poniendo el ejemplo de un GenBank, pero podría ser cualquier ejemplo. Ustedes reciben a lo mejor un FASTA, un FASTQ, a lo mejor reciben un SAM o un BAM. Los SAM y los BAM, si tú les quitas el encabezado, ya tienes una tabla propiamente lista para subirlo a un data frame. Pero hay que hacer ese pequeño procesamiento, ¿no? Para dejar las cosas en términos de una tabla. Entonces, bueno, cuando tú ya cumpliste esta parte de ordenar tus datos, viene la parte de transformar tus datos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ver que la descripción de un gen continuaba con la descripción de un producto, pero un gen puede tener más de un producto y eso podía provocar que se repitiera dos veces la información del gen. Entonces, a lo mejor convenía tenerlo en dos tablas separadas. Esto más enfocado, cuando trabajas con bases de datos, hay una parte donde te exige que la información de tus tabla sea única y evites las repeticiones. Y a mí me parece que no es tan mala estrategia, aun cuando no trabajes directamente con una base de datos. O, por ejemplo, imagínense aquí, hay una información que dice post left y post right, y de aquí yo puedo concluir el tamaño del gen. Y aquí depende, si este cálculo es increíblemente complicado, pues a lo mejor convenga guardarlo dentro de la tabla, pero si es un dato que se va moviendo en función de otros campos todo el tiempo, pues a lo mejor convenga no tenerlo guardado
y más bien estarlo calculando cada vez que se presenta. Por ejemplo, pienso en un atributo como la edad. Tú no puedes guardar, no te, en bases de datos o en teoría de manejo de datos, no es recomendable guardar la edad de un individuo porque cada tiempo ese dato se vuelve inválido. Entonces, si tú tienes la fecha de nacimiento y necesitas trabajar con la edad, con la fecha de nacimiento en cada momento calculas la edad al momento que quieres hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de transformaciones, entre muchos otros ejemplos. Ya que hiciste las transformaciones en tu gráfica, viene la parte de visualizar. Las visualizaciones nos encantan a los seres humanos. Una buena visualización muestra cosas que no esperabas o plantea nuevas preguntas sobre tus datos. Y el objetivo es que te ayude a entender tus datos, ¿no? También visualizar te permite ver si la pregunta que estás haciendo es incorrecta o si necesitas recolectar más datos. Y pueden sorprenderte, pero las visualizaciones no escalan bien porque siempre requieren un ser humano para interpretarlas. Esto de escalar es, tú puedes hacer una gráfica, pero una gráfica siempre espera la aprobación o la supervisión de un ser humano, alguien que ve la gráfica y que dice, ah, no, pues sí, la tendencia se ve clara. No es, a veces, si tú quieres hacer todo automático, debes omitir las gráficas y generar datos, tendencias, funciones, correlaciones, valores, pruebas estadísticas que le permitan a la máquina con un solo número decidir o tomar decisiones acerca de qué es lo que estás viendo en tus datos. Entonces, las gráficas son muy padres para los humanos, pero como son para los humanos, siempre terminan en esa parte, ¿no? Cuando tú ya terminaste de hacer la parte de visualización, viene la parte de modelado. Y el modelado es, ya que tú has hecho las preguntas lo suficientemente precisas, puedes usar un modelo para responderlas. Son herramientas fundamentalmente matemáticas o computacionales, por lo que escalan muy bien. Da lo mismo hacerlo para un elemento que para 30 elementos. O 1,000 o 1,000,000 de elementos, ¿no? Permítanme un momentito. Necesito. Ok. Entonces les decía, es más fácil cuando tú puedes generar una función. O generar un programa que te permite hacer cálculos y dar una respuesta a tu pregunta. Y cada vez que escalas, metes más datos, quitas datos, vuelves a repetir ese mismo análisis. Y siempre es más barato comprar más computadoras que cerebros. O sea, sí es importante esta parte donde dicen, no, es que las computadoras están sustituyendo al ser humano y están quitando empleos. No, bueno, desde mi perspectiva, las computadoras son los tontos más rápidos del mundo. Entonces ellos se encargan de hacer esta chamba repetitiva y de grandes volúmenes porque lo saben hacer muy rápido y muy bien. Y los humanos no somos buenos para eso. Ahora, siempre se necesita un cerebro o varios cerebros detrás para hacer el programa que le indique a la computadora qué es lo que necesita hacer. Entonces, desde mi punto de vista, una computadora no reemplaza a un ser humano, al cerebro de un ser humano. Una computadora ayuda a que los trabajos repetitivos se realicen sin tener a una pobre persona ahí haciendo exactamente lo mismo todos los días de manera repetitiva. Y entonces permite que esa persona se dedique a algo más creativo. Pero a lo mejor es muy poética mi visión. Y finalmente, ya después de que hiciste ese ciclo varias veces, que hiciste el programa para analizar, que regresaste a visualizar, que volviste a hacer un modelo, y cuando te sientes listo y tienes que comunicar, no importa qué tan buenos sean tus modelos o tu visualización, si tú no logras comprender tus datos de tal manera que puedas comunicarlo a los otros. Entonces,
No necesitas ser un programador experto para ser científico de datos, pero aprender más acerca de la programación vale la pena porque convertirse en un mejor programador te permite automatizar tareas comunes y resolver nuevos problemas con mayor facilidad. Entonces, puestos en ese contexto, empecemos a hablar del paquete T-Diverse. El paquete T-Diverse está compuesto por muchos paquetes. Por ejemplo, ggplot, que sirve para hacer gráficos, pur, que sirve para hacer programación funcional, tible, para hacer iteraciones sobre data frame, dplyr, que es el que nos convoca el día de hoy para ordenar, seleccionar, modificar. Tdir rearregla datos, string, te sirve para hacer un manejo óptimo de cadenas de caracteres. Read-R importa datos de archivos y forcat para variables, para utilizar variables categóricas. Los prerrequisitos para utilizar T-Diverse es tener instalado el paquete T-Diverse. Si ustedes ya tienen en este momento abierta su sesión de R, valdría que pusieran el install package T-Diverse. Y cuando termina la instalación, este T-Diverse instala muchísimas cosas con muchas dependencias. Recuerden que yo puedo ir aí a mi RStudio y en Package hacer la instalación de T-Diverse, ¿no? T-Diverse. Ok, entonces. Aquí está, le doy clic y empiezo la instalación. Yo ya lo hice, entonces no lo voy a hacer. Le salen muchos letreros, a veces en color rojo. Por favor, léalo porque de repente me dicen, es que me marca error. No, hay, sobre todo esta parte que dice conflict, la marca en rojo, pero no son errores, son conflictos. O sea, a lo mejor tú ya tenías otro paquete que tenía definida la función filter, entonces ahora dplyr hace un más. De la función filter para que sea su propia función filter de dplyr, porque existe otro filter en stat, ¿no? Y dplyr lang tiene también hace una máscara de otra función lang que venía en el paquete estadístico. Entonces te reporta qué conflicto se encontró porque hay funciones ya definidas con el mismo nombre que hacen otra cosa y solamente te está informando que mientras este paquete esté activo, el filter va a ser el de dplyr, el lang va a ser el de dplyr, etcétera, etcétera. Si tú dentro de esta sesión quisieras utilizar el filter de stats, pues tendrías que poner stat cuatro puntos filter para indicar la R que quieres utilizar esa otra variante de la función filter. En programación orientada a objetos, esto es a lo que le llamamos cargar una función. Tú tienes dos funciones con el mismo nombre que hacen distintas cosas y que a veces hay que indicar a partir de los argumentos cuál de las dos quieres utilizar. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros básicamente nos vamos a enfocar a dplyr, que es un poderoso paquete de R para transformar y sumarizar datos tabulares en R. ¿Qué son los datos tabulares? Pues los que, como les había indicado ya en otro momento, los que están formados por renglones, que tienen la descripción de nuestros objetos, y columnas, que están, cada columna constituye un atributo de mi información de cada uno de esos objetos. Dplyr tiene un conjunto de funciones o verbos que realizan las operaciones más comunes en el análisis de datos. Y esta parte de verbos la quiero remarcar porque dplyr, bueno, en realidad todos los paquetes que están dentro de tdiverse, funcionan con este esquema de una gramática donde así como en el español tú tienes un sujeto, un verbo y un predicado, el verbo es la acción que se aplica sobre el sujeto. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, yo mis verbos de esta gramática son filtrar, seleccionar, reordenar, adicionar nuevas columnas o sumarizar datos. Y solamente debo indicar estos verbos a qué sujeto o a qué objeto se deben aplicar.
Y el complemento, o sea, tú tienes el sujeto, el verbo, que es la acción que realiza sobre el sujeto, y el complemento son la manera en particular como está ocurriendo esa acción. Por ejemplo, yo puedo decir, este día atardeció, bueno, este día no porque está amaneciendo, pero puedo decir, el día de ayer atardeció muy bonito. El complemento es muy bonito, o sea, atardeció, pero hay varias maneras de atardecer, y ayer atardeció muy bonito. Yo puedo decir, el sábado pasado atardeció con una lluvia furiosa. Entonces, en los dos casos, el verbo es el mismo, está atardeciendo, pero el complemento da ligeras variaciones sobre esa acción de atardecer. Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí. Yo tengo mi verbo filtrar por renglones, pero puedo agregar ciertas características para filtrar de determinada manera, con distintos peculiaridades de ese verbo filtrar. Todas estas funciones que vamos a ver en esta sesión son unificadoras en TDVERS. La mayoría de los otros paquetes en R utilizan DataFrame, por lo que es posible que forcemos la conversión de un DataFrame a un Tible. Pero para esta sesión, todas las cosas que vamos a utilizar funcionan perfectamente en un DataFrames. Hay algunas que solamente funcionan en los Tible, que son como una versión modificada de lo que es un DataFrame, pero podemos convertir muy fácilmente nuestro DataFrame usando la función asTible a este tipo de objetos para poder utilizar las funciones de TDverse. Bueno, lo padre de este Tible o Tile es que recicla automáticamente las entradas de longitud 1 y te permite consultar las variables que acabas de crear como se muestra en los siguientes ejemplos. Entonces, les decía, toda esta sección la vamos a trabajar con una tabla que se llama mSleepGGplot2CSV. Y esta tabla es una tabla que contiene 11 columnas con los datos del tiempo de sueño y el peso de un conjunto de 83 mamíferos. Entonces, esas 11 columnas son el género taxonómico, el tipo de alimentación, si es carnívoro, omnívoro o herbívoro, la columna se llama bore, el orden taxonómico, la conservación, el estatus de conservación del mamífero, si está en peligro de extinción o no. El tiempo total de sueño acumulado está descrito en horas. El tiempo total de REM, este REM viene de Rapid Eye Movement. Entonces, se supone que cuando los mamíferos nos dormimos, vamos transitando en profundidades de sueño y el elemento más, donde realmente estamos más desconectados de la realidad, empezamos a mover los globos oculares y eso es a lo que le llaman rapid eye movement. Y está ligado con, entre periodos más largos de este REM, significa que el mamífero está descansando de mejor manera. Entonces, si ustedes de repente cuando dicen es que no pegué el ojo en toda la noche y alguien te dice, no, pues sí, estabas hasta roncando. Puede ser que efectivamente te desconectaste un rato, pero nunca llegaste a esta parte del sueño REM y por eso no tienes esa sensación de descanso. ¿Okay? Entonces, ahora también puedes tener periodos de movimiento REM y luego regresar a movimientos de solamente de sueño y luego movimientos REM. Por eso hay este sleep cycle, que es la longitud entre los ciclos de sueño, también en horas. Awake te dice la cantidad de tiempo que el mamífero está despierto. Luego viene el peso del cerebro en este brain WT y el peso del cuerpo. ¿Okay? Entonces, para empezar a trabajar, yo les sugiero que primero descarguen su archivo y luego este archivo de ggplot. Aquí en la presentación está puesto en una liga por acá arriba. Y les decía que también, si ustedes van a la sesión,
les puse esta liga donde viene también ese a quién data, viene esa tabla MSLIP ggplot2 y la pueden descargar. Entonces, después de que la descarguen, normalmente se descarga en su subdirectorio download. Entonces, vía su administrador de archivos o lo que usen más frecuentemente, podrían moverlo a el lugar donde necesiten ocuparlo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a abrir una consola. Supongamos que descargué aquí en download este paquete de MSLIP. No lo descargué, pero bueno, suponiendo que estuviera ahí, lo tendría que copiar a la parte donde estoy trabajando con, donde tengo el material del curso. Entonces puedo irme, en mi caso, yo esto lo tengo en una carpeta, se llama Universidad Michoacana, y me parece que aquí generamos un archivo que se llamaba curso R, ustedes creo que generaron su propio curso R y ahí teníamos, o creo que hicimos una carpeta que se llamaba data. Entonces, si tienen una carpeta curso R, entran, se colocan en esa carpeta y adentro debe haber un archivo llamado data. Entonces, ahí en data pueden descargar o más bien mover su archivo MSLIP ggplot2, ¿ok? Y ya que lo tengan ahí, pues entonces, si ya tienen el ggplot, el, perdón, si ya descargaron MSLIP ggplot y terminó la instalación de su Tdiverse, estaríamos en condiciones de empezar a trabajar. Entonces, yo estoy aquí en mi sesión y lo primero que voy a hacer, voy a liberar espacio para que nada más tengamos esta parte y no se vea tanta cosa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es checar en dónde estoy parada, ¿no? Get WD. Y me dice que estoy en un directorio cualesquiera, en algún lugar de su máquina. Y yo ya vi que mis datos están en este lugar, pwd. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacerle prácticamente un copy a este path. En Windows, ustedes en lugar de utilizar pwd, pueden con las propiedades del directorio darle botón derecho y ahí viene el path completo del directorio donde quieren trabajar. Independientemente del sistema operativo que manejen, en cuanto tengan el path del lugar donde van a estar trabajando, pues vienen y lo definen, lo copian y hacen un set WD, entre comillas, del path donde quieren trabajar. Y lo voy a poner aquí para que nos vaya quedando la historia. Ahí no es cierto. Más bien fue esto, lo que quiero dejar en mi historia. Yo aquí tengo un pad enorme, ustedes tendrán un pad distinto, cada uno en función de dónde están parados. Pero aquí, si se fijan en mi, a ver, a lo mejor, bueno, sí, en contenido del lugar donde estoy parada, tengo un directorio llamado data. Estoy aquí frente al directorio de data. Entonces, para leer los datos que están aquí, debo especificar el nombre del directorio. Entonces, voy a utilizar una función que todavía no hemos visto, que es la de read CSV, pero es muy sencilla. Yo voy a leer dentro de este objeto que se llama MSLIP, read
.csv, pongo mis comillas y empiezo a escribir data, y de hecho si pongo tabulador, me dice que se parece a lo que estoy escribiendo. MSLib, doy tabulador y completo el nombre. Si yo lo leo bien, me va a contestar con el prompt de que está listo para seguir ejecutando instrucciones. Cuando una función read no se lee bien, porque a lo mejor, imagínense que no le especifiqué dentro de qué directorio y lo corro así completo, me dice error file RT, cannot open connection, cannot open este archivo, no such file or directory. Significa que no puedo leer el archivo, no lo encuentro. Este, cuando utilizan un read CSV, el error más común es este, de que no encuentren el archivo porque no están en el mismo subdirectorio. Si yo lo pongo así, quiere decir que este archivo está en el mismo subdirectorio donde estoy parada. Y no es cierto, no es ahí, es dentro. Ahí donde estoy parada, me tengo que meter al archivo data y ahí leer el archivo. ¿Ok? Entonces, si ya lograron leer su archivo, podrían darle una mirada al archivo. Entonces, si yo pongo mslib y lo ejecuto, tengo 83 renglones, o sea, fúchale, se me fue todo junto, pero yo quiero ver solamente la primera parte. Entonces puedo, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la función head? Entonces puedo utilizar mslib con la función head para ver solamente la primera parte, los primeros 6 renglones de mi archivo. Y tengo el nombre del mamífero que estoy trabajando, su género, si es el tipo de alimentación, el orden, la conservación, cuánto tiempo duerme, cuánto tiempo tiene el movimiento rápido ocular, de cuánto tiempo son sus ciclos de sueño, cuánto tiempo pasa despierto, el peso de su cerebro y el peso de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, esos son los datos con los que voy a estar trabajando. Para poder utilizar T-Diverse o la mayoría de las funciones de dplyr que vamos a utilizar el día de hoy, les decía que pudiera ser conveniente convertir esto a un astible. Entonces voy a generar una variable llamada tmslib, que es el tible de mi data frame, y voy a poner astible y el nombre de mslib. ¿Por qué sé que mslib es un data frame? Porque siempre que leo una tabla con read CSV, el resultado me lo deja en un data frame. Entonces, convierto a, ok, me dice que no existe la función astible. Eso significa que no he cargado mi librería T-Diverse. Voy a regresarme al inicio, bueno, aquí después de que definí el path de trabajo, y voy a poner library tdverse, que está acá abajo. Debía haber hecho esto mientras les platicaba todo lo demás. Espero que no se tarde demasiado. Y cuando termine, voy a estar en condiciones de convertir. Ahí está, ya terminó. ¿Ok? Me dice todos los paquetes que atachó y qué conflictos encontró. Ay, hoy sí estaba fresca la mañana. Bueno, entonces,
Esta fue la instrucción que no pudo ejecutar hace un momento, la de Activate, lo genero, y ahora sí, ya me generó mi data frame, me lo convirtió a un Tdiverse. Y esto de convertirlo en Tdiverse es porque vamos a utilizar funciones para poder elegir datos, reordenar los renglones. Voy a poner esta parte para hacer hincapié en la parte que vamos a ver. Déjenme ponerlo ligeramente más grande. Entonces vamos a elegir observaciones utilizando filter, vamos a reordenar renglones utilizando range, a elegir variables por sus nombres con la función select y a crear nuevas variables con la función mutate. Y luego vamos a colapsar muchos valores en un resumen utilizando summarize. Y todas estas funciones las vamos a poder aplicar utilizando la función groupby, con lo cual cambia el ámbito de cada función. En lugar de trabajar con toda la tabla, podemos armar grupos y sacar operaciones por grupo. Por ejemplo, imagínense que tenemos una tabla o un data frame que está constituido por un estado, las ciudades de ese estado. Por ejemplo, este estado que está aquí tiene estas tres ciudades, esta de aquí, esta otra y esta otra. Y hay una como recaudación de dinero por cada ciudad. Entonces, si yo quisiera sacar la recaudación por estado, tendría que hacer un group by, pedir que esta tabla la agrupe por estado. Entonces, si hago un group by state, todos los Maharashtra los va a poner juntos y la suma va a ser estos 10,000 más estos otros 10,000 más estos 40,000, que dan este total de 60,000. Y los Uttar Pradesh los va a unir en un solo elemento con la suma agrupada de ese elemento, y finalmente los Gujarat. ¿Okay? Entonces se entiende esta función groupby. Groupby agrupa por una característica que tú le indiques. ¿Ok? Les había comentado también que dplyr puede ser vista como una gramática de manipulación de datos en donde un verbo trabaja sobre un argumento. Entonces, el primer argumento cuando utilicemos estas funciones siempre es el nombre del data frame o del tibles que hayamos generado. Y los siguientes argumentos describen qué se hace con ese data frame usando los nombres de las variables. Y el resultado siempre va a ser un nuevo data frame, pero el resultado siempre se va a arrojar a la pantalla. Si tú quieres que quede permanente, debes guardarlo en una nueva variable de tipo data frame o tibles. Si estás trabajando con un tibles, el resultado va a ser un tibles. Si estás trabajando con un data frame, el resultado va a ser un data frame. Entonces, vámonos otra vez a nuestro nuestra sesión de RStudio y vamos a empezar a trabajar. Imagínense que yo quiero filtrar de toda mi tabla de mamíferos, de tiempo de sueño de los mamíferos, quiero filtrar solamente aquellos que comen carne y que duermen más de 10 horas. Entonces yo utilizaría mi función filter. Ese es el verbo. Empiezo por el objeto sobre quién quiero trabajar, sobre TM Sleep, a quién quiero seleccionar. O sea, quiero filtrar, pero ¿bajo qué criterios quiero filtrar? Bueno, pues que el tipo de alimentación sea carnívoro. Y esta comita que estoy poniendo aquí es un I, Sleep total, el tiempo total que duerme sea mayor de 10 horas. Y ejecuto. Ok.
Fíjense, este error es muy común. Dice que hay un problema con el filter. Hay una manera inusual de utilizar el igual y que posiblemente yo lo esté instanciando en lugar del doble igual. ¿Cuál es la idea? ¿Tú quieres preguntar si Bore es igual a Carney? Ah, pues sí, esto es lo que quiero hacer, pero puse un solo igual, que es asignación, en lugar del doble igual, que es preguntar. Yo no quiero asignar la palabra carne a mi variable bore. Quiero filtrar todos aquellos mamíferos donde bore sea equivalente a carne. Quiero preguntar por una equivalencia o igualdad, no una asignación. ¿Okay? Entonces, vuelvo a generarlo y ahora sí, me regresó 11 mamíferos. Todos son carnívoros y todos tienen un tiempo de sueño mayor de 10, 10.1, 12.1, ¿ok? Entonces, ya que hice mi filtrado, les comentaba que esto se arrojó a la pantalla. Pero mi tabla TM Sleep sigue siendo la misma. Si yo vuelvo a poner aquí TM Sleep, sigue teniendo los 83 renglones, 84 mamíferos que tenía desde el principio. Les vuelvo a insistir, este filter no modifica la estructura de la tabla, solamente la arroja a la pantalla. Si yo quisiera guardar el resultado de esta ejecución de manera permanente, tendría que asignarla a una variable. Entonces, yo podría, por ejemplo, definir una nueva variable que se llame carnívoros y asignarle la ejecución del filter. Si se fijan, ya no me arrojó nada a la pantalla. Y a mí como que me queda la duda de si sí, en carnívoros habrá quedado lo que yo quería. Bueno, pues aquí tengo dos opciones. Una, solicitar el contenido de la variable carnívoros para ver que efectivamente tengo los 11. O como les comentaba en la clase pasada, un truquito para hacer la asignación, o sea, R hace, o, si no lo asignas una variable, te arroja la pantalla. Pero si lo asignas a una variable, tú ya no ves el resultado en la pantalla. Si quisieras ambas cosas, puedes hacer la asignación encerrada en un paréntesis. Entonces eso va a generar tanto la variable como la salida a pantalla. ¿Okay? Entonces ya existe mi variable carnívoros y además me arrojó el resultado a la pantalla. ¿Okay? Esto de arrojar el resultado a la pantalla sirve cuando estamos trabajando de manera interactiva. Si yo esto lo tengo en un programa, pues va a estar ejecutándose, generando carnívoros, etcétera. No me interesa ir viendo estos resultados parciales porque me interesa solo el resultado final. ¿Ok? Y bueno, para hacer el filtro, aquí utilizamos un doble igual, pero obviamente podríamos utilizar cualquier otro operador relacional, como acá utilizamos el mayor, podríamos utilizar el mayor igual, el menor igual, el diferente. En este caso, el diferente, voy a ponerlo aquí como nota, se solicita poniendo la negación de un igual. Entonces, con admiración igual, tú preguntas si quisiéramos, por ejemplo, todo lo que no fuera carnívoro, ¿ok? Y otra cosa que quisiera comentarles aprovechando de este igual, aquí yo le estoy pidiendo que Bore sea igual a Carney y tiene que ser exactamente Carney. Si se fijan en el despliegue, el contenido es así, Carney, no es carnívoro, ni Carney punto algo, ni Carney espacio, es exactamente carnívoro. Este doble igual es verdadero solo cuando los resultados son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, algo que un error común o inesperado es si tú sacas la raíz cuadrada de 2 y luego esa raíz cuadrada
la elevas a 2, el resultado debería de ser 2. ¿Están de acuerdo? Pero si yo pregunto si este valor es igual a 2, el resultado es falso. ¿Alguien me puede decir por qué la raíz cuadrada de 2 elevado a 2 no es 2 en R o para R? O sea, para nosotros los humanos, la raíz cuadrada de un número y luego ese número elevado al cuadrado, si tienen una calculadora a la mano, pongan, bueno, es más, aquí mismo, si yo le quito la igualdad y le digo, muéstrame el resultado de sacar la raíz cuadrada de 2 y luego elevarlo a 2, me va a decir que el resultado es 2. Pero si yo pregunto si el resultado de esto es igual a 2, me dice que es falso. ¿Alguien me puede explicar este misterio? Además, esto es un error que van a encontrar en R, que van a encontrar en PER. Si programan en C, no van a encontrar este error. No sé si en Python, creo que también lo pueden encontrar en Python. Solo los lenguajes de programación de alta precisión como C o Fortran no tienen este tipo de problema. No lo sé si lo veo, que ya lo estoy dudando. Pero bueno, ¿quién me puede decir por qué esta igualdad no se cumple? ¿Alguna idea? Pónganme tachecito los NPI que no tengan la menor idea. Y cualquiera de los otros que tengan una idea vaga, los escucho. No tiene que ser correcta, pero díganme qué pueda estar pasando. José, ¿qué puede estar pasando? Perdón, pero no tiene que ver con los dos símbolos de igual. Al final no reconoce que son, o sea, es algo, decías tú, de que era el mayor número de caracteres, ¿no? Y esto a lo mejor lo está reconociendo como distinto, por eso dice que es falso. Estoy bien. Sí, los está reconociendo como distintos, pero ¿por qué? Si aquí cuando yo lo hago, me dice que es un 2, y al momento de que pregunto, bueno, si tú dices que esto es un 2, entonces puedo preguntar cuando el valor sea 2, haz tal cosa. No sé, se me figura que es el número de caracteres, ¿no? Ya ahí. Ajá, el número, pero más que el número de caracteres, la precisión de la operación. O sea, en realidad la raíz cuadrada de 2 es un número así lleno de cifras de una manera impresionante. Y R y muchos de los lenguajes PER también lo que hacen es redondear el valor. Entonces, ese valor redondeado es el que se eleva al cuadrado y ya no alcanza a ser un 2, vuelve a ser un 1.999999, pero por fines de despliegue, él te lo redondea, al momento que te lo presenta en la pantalla, lo redondea y lo pone como un 2. Pero en realidad no es un 2, de manera que cuando yo hago esta pregunta, esta pregunta nunca va a ser verdadera. Y pongo hincapié en ello porque tú cuando vas a hacer ciclos o condiciones, si la raíz cuadrada de algo elevado a tal cosa es igual a tal número, ese tipo de preguntas traten de evitarlos. Mejor pregunten si es mayor o igual a 2 o un valor redondeado o lo que sea, para que pueda volverse verdadera su pregunta, porque si no, es posible que nunca realmente sea verdadera. Y para armar todas estas condiciones del filter, yo les comentaba que la coma es equivalente a un AND, y tengan presente que el AND siempre... Bueno, lo que comentábamos la vez pasada de los valores de verdad, ¿no? Tú tienes
Un enunciado te genera un conjunto de valores, el otro enunciado, este es el enunciado Y y este es el enunciado X y te generan un conjunto de valores ambos. Y a lo mejor hay una intersección entre los resultados de Y y los resultados de X. Cuando tú utilizas un AND con la negación de X, estás tomando todos los valores de Y y lo que no sea X. Entonces, la parte que va a eliminar, a ver, permítame un momento. No, lo estoy diciendo al revés. El primer círculo es X y el segundo círculo es Y. Entonces, si yo digo Y and no X, el resultado es la parte sombreada que corresponde a Y, quitando todo lo que pertenezca a X. Si tú pides solamente X, pues te regresa todo el primer círculo, nada del segundo círculo. Si tú preguntas con una conjunción X o Y, te regresa todo lo que está en X y todo lo que está en Y. Si tú preguntas X y Y, te regresa solo la intersección. O sea, una conjunción es sinónimo de una intersección. Y este tipo de intersecciones con complemento, pues lo que hacen es darte solamente la parte de que le pertenece a X y que no está en Y. ¿Ok? O todo lo que está en Y. Y el OR exclusivo te regresa todo lo que está en X o lo que está en Y, pero que no está en ambos. ¿Ok? Esto es importante porque pues tiene que ver con los resultados que vamos a obtener. Entonces, si yo regreso a mi sesión y empiezo a pedirle otro tipo de combinaciones, por ejemplo, voy a generar una variable que se llame suborder y le voy a asignar, voy a hacer un filtro sobre TM sleep, pidiéndole que el order sea igual a perisodactila, espero haberlo escrito bien, o que el order sea igual a primates. Y me regresa 15. Y efectivamente, o pertenece a perisodactilia o a primates. Cualquier cosa que cumplía con la primera condición se regresó, o cualquier cosa que cumpliera con la segunda condición. En cambio, si yo vuelvo a repetir esta instrucción, pero ahora lo pongo con una coma, no me regresa ningún dato, porque aquí le estoy diciendo que el orden sea perisodactilia y el orden sea primates. No hay ningún elemento que tenga las dos condiciones, tiene una o tiene la otra, ¿ok? Otra manera, bueno, entonces si regreso, si yo quisiera utilizar la coma, pero una manera de decirle, no, no quiero que me las tome simultáneamente, quiero que pueda estar en una o en otra o en una lista de valores, entonces puedo generar una lista. Permítanme poner esto mejor con dobles comillas para que sea dobles comillas en todos lados. Hay ciertas situaciones donde las comillas simples tienen una interpretación distinta de las comillas dobles, pero por el momento vamos a tratar de utilizar siempre comillas dobles. Entonces yo puedo preguntar si el orden, y pongo un por ciento y un por ciento en este grupo, hago un vector de valores. Entonces aquí estoy preguntando si el orden está en, y en este caso puse dos posibles valores, pero pude haber puesto 5, 6, 7, 8, y para no estar repitiendo orden igual a esto, o orden igual a aquello, u orden igual a, puedo decir que el orden esté en alguno de los elementos de esta lista. Me tomó una
comilla de más. A ver. Hay algo que, una comilla que se está abriendo por ahí y que no está cerrando, porque fíjense que me sacó este signo de más, que significa que está esperando a que termine de ponerse la instrucción. Entonces, tengo este paréntesis que abre, fíjense, en cuando me paré, este paréntesis se está cerrando con este. Y este paréntesis se está cerrando con este, pero el primer paréntesis no se está cerrando. Entonces, déjenme ver si fue eso lo que... Bueno, sí fue eso, pero... Ah, ok, tengo que... Estaba agarrado todavía de la siguiente, de la instrucción anterior. ¿Se fijan? Entonces... Ya lo corté con un punto y coma, regreso acá y vuelvo a ejecutar. Ahora sí, me regresó los 15 mismos valores que me había regresado la primera vez, porque está considerando todos los que pertenezcan a cualquiera de los órdenes que están en esos dos lugares. ¿Okay? Y pues esto, nada más tengan en mente, no sé si se acuerdan alguna vez de las leyes de Morgan, y que a lo mejor pensaron, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Bueno, tú puedes simplificar este tipo de enunciados recordando la ley de Morgan. Si tú dices, pertenece a X y a Y negado, es lo mismo que poner no pertenece a X o no pertenece a Y. O si tú quieres poner pertenece a X o a Y negado, es lo mismo que decir no pertenece a X y no pertenece a Y, ¿sale? Y vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con esto, ¿sale? Entonces, pongo aquí, no, por acá. Otra vez voy a definir un sub-sleep y le voy a asignar el resultado de filtrar de mi tabla original, sleep. Este es mi objeto, coma, y ahora pongo el complemento. O sea, ¿de qué manera quiero que filtre? Bueno, quiero que considere que no, a los que no duermen más de 10 horas y no duermen, perdón, no tienen un movimiento ocular rápido menor a una hora. Esa sería mi condición. Okay. Déjenme checar que todos estén cerrados. Y aquí lo que me faltó es sleep menor que 10, se cierra el paréntesis, y es sleep menor que 1. Sub sleep. Y me está diciendo que no encuentra, ¿por qué me está preguntando por un menor que? Ok, voy a quitar este espacio aquí, a lo mejor sí es eso lo que, y el espacio acá. Ok, permítame un momentito. Bueno.
Ay, perdón, perdón. Bueno, entonces estamos con que el sub-slip. Queremos obtener todos los mamíferos que no duermen menos de 10 horas ni tienen periodos de sueño ocular rápido menores a 1 hora. Entonces, está menor que 1, R-Sleep menor que 10. Déjenme agregar esto en un paréntesis. Pues no, parece que no. Pero no tiene que decir sleep total. Ah, sí, gracias, muchas gracias. Sí. Sleep no existe. Entonces, algo, o sea, él identifica que no puede interpretar, pero no logra ver. No me dice que no reconoce sleep. Ok, entonces déjenme primero quitar este que había puesto de más y este que puse acá también de más. Y aquí pongo el sleep total. Y ahora creo que me faltó un paréntesis. Sí, al final, Vero. Pongo este paréntesis. Y ya se quedó ahí. Déjenme cortarlo mejor y poner paréntesis donde debe ir. Y ahora sí ejecutar. Ok. Ahora sí. Entonces, obtuve 20 renglones de mamíferos que duermen más, que no duermen menos de 10 horas, dicho de otra manera, que duermen más de 10, y que no tienen movimientos rápidos oculares menor que 1, por lo tanto, tienen movimientos mayor que 1. Y esto mismo yo lo podría poner negando. Entonces, si esta misma instrucción yo la pongo, pero ahora negando toda el enunciado, sleep menor que 10, o sleep REM menor que 1. Ok. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ok. Entonces aquí tengo con un i dos negaciones, ligando dos negaciones. Acá las uno con un o y niego todo y debería de obtener el mismo resultado. Ajá, obtengo los mismos 20 que obtuve acá arriba. ¿Okay? Bueno, entonces esos son solamente algunos ejemplos de la función filter. Vamos ahora con la función arrange, que trabaja similar al filter, excepto que aquí nosotros, si se fijan, estuvimos seleccionando renglones y ahora queremos cambiar el orden de los renglones. Entonces, para ordenar los renglones en el data frame a partir de ciertas columnas o de algunas expresiones más complicadas, vamos a utilizar arrange. Obviamente, cuando utilizas más de una columna para ordenar, como no sé si ustedes han ordenado datos en Excel que dicen ordéname por ejemplo, la columna del nombre, pues entonces ordena todos los que empiezan con A, luego todos los que empiezan con B, etcétera. Si tú le dices ordéname por el nombre y luego por el apellido paterno y luego por el apellido materno, si alguien empieza con A y otro más empieza con B, ni siquiera considera los valores que están en los apellidos, se queda solamente con el nombre. Solo cuando tenga dos nombres iguales va a ir a la columna del apellido. Y luego, solo cuando tenga el mismo nombre con el mismo apellido va a ir a la tercera columna de apellido materno para seguir ordenando. ¿Okay? Entonces, tomando eso en cuenta de que aunque tú le pongas muchos renglones, siempre va a tomar las primeras columnas para ordenar y solo si hubiera ambigüedad.
o dos columnas, dos valores de esa columna fueran iguales, pasaría a la siguiente columna. Entonces voy a utilizar ahora la función arrange tmSlip. Quiero, fíjense, ahora mi verbo es ordena. ¿Sobre qué objeto? tmSlip. ¿Con qué características? Bueno, pues utiliza, por ejemplo, el peso del cerebro, brain WT, y luego si tuvieras dos pesos iguales, utiliza el body igual type, y si tuvieras el mismo peso de cerebro y el mismo peso de cuerpo, entonces utiliza como tercer criterio el sleep total. Y finalmente utiliza el sleep REM como cuarto criterio. Vale. Okay. Y ejecuto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pedí que utilizara primero el peso del cerebro. Entonces, si busco el peso del cerebro, empezó por el peso más pequeñito y luego va continuando por los siguientes pesos. Si yo veo el peso del cuerpo, fíjense que aparentemente el peso del cuerpo no está ordenado. Pues no, porque se basó sobre el primer criterio, y solo si yo tuviera dos valores iguales, como en este caso, que tengo al Star Nosed y al Golden Hamster con el mismo peso de cerebro, entonces ahí sí toma como segundo criterio de ordenamiento el peso del cuerpo. Y ya todos los otros que les puse, pues ni siquiera los toma en cuenta, porque con esos dos primeros criterios ordena toda la tabla. ¿Ok? Ahora, debo comentarles que cuando tengan valores perdidos, como por ejemplo este NA, los valores perdidos no se pueden ordenar. Y entonces siempre los deja todos agrupados a veces al final, déjenme ver antes de decirles. Por ejemplo, vamos a crear un tible con una variable x igual a, voy a poner 1, voy a poner 10, un NA y un valor de 3. Y luego le voy a pedir que lo ordene. Arrange de el objeto de F con el criterio X. Ok, déjenme volver a... Creo que le puse un paréntesis de más. Ajá, tenía un paréntesis de más. Entonces lo genero, organizo y fíjense, puso el 1, el 3 y el 10, pero el NA no logra ordenarlo, entonces lo deja al final. Y ya que estamos en esto, este arrange también me permite ordenar de manera descendente. Si yo pongo que el criterio para ordenar sea descendente, me pone 10, 3 y 1. Y otra vez, el NA no sabe dónde ordenarlo, entonces simplemente no lo considera dentro del criterio de ordenamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí ya utilizamos el select para seleccionar ciertos registros, el arrange para ordenar en función de ciertas columnas, y ahora vamos a utilizar el select. Y el select nos va a permitir seleccionar ciertas columnas. Por ejemplo, hace un rato que utilizamos este arrange para ordenar, nos aparecieron todas las columnas y pues realmente ya ni podíamos ver si realmente había ordenado o no con respecto a estas últimas columnas. Imagínense que yo quiero prestar mi atención solamente sobre ciertas características de la tabla, pero como hemos visto aquí arriba, como hay muchas columnas, no puede mostrármelas todas. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sí, aquí sí me las puede
ordenar todas. Permítame un momento. Perdón, ya fui a estrangular un carro. No, no es cierto, nada más. Le pedí a su dueña que lo llevara a otro lado. Hombre, es una broma. Ok. Entonces, pues sí, aquí vemos todas las columnas, pero de todos modos vemos demasiada información y yo quisiera concentrarme solamente sobre una parte de la tabla. Entonces, una función muy útil puede ser el select, donde estoy parada que no me escribe, select. Ese es mi verbo, quiero seleccionar. ¿Sobre qué objeto quiero seleccionar? Sobre tmSleep. ¿Con qué criterios o qué es lo que quiero seleccionar? Y pues aquí ya empiezo a poner los nombres de las columnas sobre las que quiero poner mi atención y las únicas sobre las que quiero que me muestre. Body wall type y el sleep. Sleep total. Okay. Y si se fijan, de toda la tabla, me selecciona toda la tabla, pero ya solamente la trabaja 83 por 4, ya no es 83 por 11. Solamente me está seleccionando las columnas del interés. Y solamente las está arrojando a la pantalla. Nuevamente, si yo quisiera conservar esta información, tendría que anexarla a una nueva variable. También puedo hacer un select sobre el objeto tmSleep y imagínense que tuviera muchísimos atributos y quiero desde el primer atributo hasta casi el último, o sea, quiero quitar solamente algunas columnas. Entonces puedo poner bloques. ¿Se acuerdan que estos dos puntos los utilizábamos para elegir rangos en una matriz? Bueno, pues aquí también los puedo utilizar y decirle quiero desde el name hasta la conservation. Entonces me pone name, genius, bore, orden y conservation. O si quisiera justo quitar una parte, por ejemplo, quiero todos los campos excepto estos cuatro. Entonces pongo seleccióname de la tabla tmSleep. Todo excepto genus a conservar. Quiero eliminar ese bloque de columnas. Y entonces me pone todas las demás excepto este grupo de columnas. ¿Okay? Entonces, de esta manera tú puedes jugar muy fácilmente con las columnas que realmente te interesan. Y podemos también utilizar funciones como start with para que me seleccione todas las que empiecen con ABC, por ejemplo, o que terminen con una cadena de caracteres, o que contengan cierta estructura, o incluso puedo utilizar este match, está padre porque puedes poner una expresión regular. Antes, para R, era muy complicado trabajar con expresiones regulares. Entonces, cuando veníamos de Unix ya súper acostumbrados a utilizar nuestras expresiones, pues en R como que sentíamos que nos faltaba esa parte. Ahora, con la conjunción de select y match, puedo hacer selecciones por una expresión que tengan todas mis nombres de columnas. O por un rango de valores, por ejemplo, si yo es muy común cuando hagan cosas de expresión diferencial que tengan x1, x2, x430 y no sé qué, yo puedo poner rangos, cualquier variable que empiece con x y utilice los valores de 1 a 3, o sea, esto va a seleccionar cosas que se llamen x1, x2, x3, x 1314. Ok, bueno, el siguiente verbo que vamos a revisar se llama mutate, que te permite
agregar nuevas columnas o adicionar nuevas columnas a partir de funciones que utilizaste con variables. Por ejemplo, puedo generar una nueva tabla con todas las columnas que inicien con sleep y con la columna awake. Y para ello voy a utilizar mi select, el nombre de la tabla, el nombre de la columna que quiero seleccionar, name, y esta función startWakeSleep me va a permitir seleccionar el sleep, RCM, sleep total, ¿cuál otro sleep teníamos? Me parece que eran todos, bueno, esas dos variables, pero si tuviéramos 5 o 6 con variantes del sleep, la seleccionaría. Y además vamos a agregar la función awake. Entonces, voy a... quitar esto de aquí y voy a poner mi función sleep sml con el resultado de seleccionar tm sleep seleccionando solamente la palabra name, las que empiezan con sleep y awake. Y si quiero ver el contenido, veo que tengo que me trajo las dos sleep, sleep REM y sleep cycle. Ah, y sleep total eran 3. Entonces no tuve que especificarlas todas. Me las trajo simplemente con esta condición. ¿Okay? Ahora, para el caso del mutate que me permite agregar columnas, imagínense que yo quisiera agregar una columna, primero con el tiempo total, o sea, si yo sumo el tiempo que duermen más el tiempo que están despiertos, y en otra columna la proporción de tiempo que permanecen con el RCM. Entonces, utilizo mi función mutate, que es el verbo, sobre qué objeto lo quiero aplicar, sobre sleep SML que acabo de crear, y voy a agregar una nueva variable que se llama total, que va a ser el resultado de sumar el sleep total, sleep total, más el tiempo que permanecen despiertos. Y luego voy a generar otra variable que se llame proporción, que sea el sleep REM dividido entre el sleep total. Y el resultado es que tengo la tabla original, pero con dos columnas adicionales. Bueno, en realidad la tabla original sigue siendo igualita. Vamos a echarle una mirada a sleep sml. Y en realidad esa no tiene las dos columnas que se agregaron con la última instrucción. Si yo quisiera realmente agregarlas, tendría que asignar aquí nuevamente a la misma tabla. Pero mientras no haga una asignación, el resultado solamente se manda a pantalla. Y obviamente el tiempo total, cuánto tiempo está dormido más el tiempo despierto, pues siempre da 24 horas. Y la proporción ya me la presenta aquí. Cuando no hay alguno de los datos, el sleep REM no se conoce o el sleep total no se conoce, el resultado de la operación no se conoce. O sea, en general, cualquier cosa donde intervenga un NA va a dar NA como resultado. ¿Okay? Y a lo mejor la proporción me gustaría ponerla
para que no me salga punto 16, yo quiero verlo como porcentaje realmente. Entonces, puedo volver a repetir esta instrucción, pero en lugar de hablar de proporción, voy a, bueno, además de poner la proporción, quiero poner el porcentaje. Y el porcentaje va a ser igual a la proporción por 100. Okay. Y entonces la proporción es 0.106 y el porcentaje es 10.6. Entonces ese es el porcentaje de tiempo que ocurre su RC. Okay. Dentro de los últimos verbos que vamos a revisar está el verbo transmutate. Esto se utiliza solo si quieres conservar las variables que acabas de crear. Entonces, yo puedo poner mi función transmutate en split SML con la proporción del split REM, coma, y el porcentaje, que es la proporción por 100. Perdón, aquí me faltó slip rem entre slip total, ¿ok? Entonces saco la proporción y esa proporción la utilizo luego para calcular el porcentaje. Y tengo otra vez, tengo un paréntesis de más. Ok. Y acabo de crear estas dos variables. Ok. Finalmente, quiero platicarles de Summarize, que es muy parecido al Summarize que ya hemos visto y que me permite sacar como la sumarización de mi tabla, los valores sumarizados de mi tabla. Entonces voy a poner Summarize y entre paréntesis slip SML. Voy a utilizar una variable slip donde voy a calcular la media de slip total y voy a calcular el tamaño promedio del cerebro con un brain igual a la media. De el sleep REM. Paréntesis se cierra aquí, este paréntesis se cierra acá. Ok, entonces en promedio, en la media del tiempo de sueño es de 10.4. O sea, yo estoy por debajo de la media, no estoy durmiendo 10 horas. Y el promedio del tiempo del RSM de está en NA. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cualquier operación que involucrara un NA iba a dar como resultado NA? Entonces, en este caso, alguien no tiene el dato de SleepRem y aparece con NA y por lo tanto todo mi resultado se vuelve NA. Para poder evitarlo, dentro de la función min, yo puedo especificar na.rm de remove, o sea, remueve los NAs para que no los considere en el cálculo. Por default, esta variable está en false. En este momento quiero activarla y eso permite que
sin considerar los valores que están en NA, la media del tiempo de movimiento ocular rápido es de una hora, de 1.88 horas. ¿Okay? Y pues creo que básicamente eso era todo lo que les quería comentar. No sé si hay dudas hasta aquí, preguntas, comentarios. Voy a